Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la primera sesión del ciclo de charlas de títulos destacados en su segunda versión, justamente en el segundo semestre del año 2023. Para partir, vamos a contar con la participación de dos titulantes ya arquitectos que presentaron sus proyectos de título en la sede de Viña del Mar de la escuela. Ellos son Javier Muñoz y Francisca Ortiz, quienes muy amablemente se han prestado para participar justamente en esta instancia, que tiene como principal objetivo que ellos a la comunidad de la escuela, pero sobre todo a estudiantes de anteproyecto y titulación, es decir, el escenario en el cual Javier y Francisca estuvieron hace poco, puedan contarle de primera mano su experiencia como estudiantes en el desarrollo de un proyecto de título de arquitectura. En ambas presentaciones vamos a ver las particularidades de cada caso y nos van a contar Javier y Francisca, pero justamente propiciando la conversación en el último bloque de esta sesión, en el cual junto a los estudiantes puedan conversar, puedan aprovechar la participación de Javier y Francisca para consultarles sobre cómo llevaron adelante estos proyectos de título, qué estrategias plantearon, cómo resolvieron los problemas frente a los cuales estuvieron enfrentados. Ese es el principal objetivo de la sesión de hoy. Entonces, nuevamente darle la bienvenida a Javier y a Francisca, quienes nos van a exponer en primera instancia el proyecto de Javier Muñoz, Viento, un material de construcción, y en una segunda instancia Francisco Ortiz con su proyecto Reciprocidad y Paisajes, la reconstrucción del paisaje a través de la recuperación microbiológica del suelo. Ya previamente habíamos acordado que partía Javier con la presentación de su título, así que te cedemos cámaras y micrófonos. Javier, nuevamente muy agradecido por que participes en esta sesión. Gracias igual por la invitación. Le voy a compartir. Todo bien, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, mi trabajo lo titulé, como ya mencionaron, Viento, un material de construcción. Tres maneras de complementar temporalmente el uso de un lugar. En este caso, para esta presentación, voy a hacer o sea, está como dividido en dos partes, dos grandes partes, pero en esta presentación les voy a contar solamente de la primera, que al final igual es bastante completa y tiene como harto proceso. Los materiales son solo los industrializados. ¿Cuánto tiempo se usan los espacios? ¿Deben ser siempre permanentes? ¿Se han explorado con anterioridad los espacios temporales? Haciendo una revisión de proyectos que hayan trabajado con aire, con viento, desde el lado de la arquitectura, me doy cuenta rápidamente de que en su mayoría, por no decir en su totalidad, trabajan con estructuras neumáticas, que están siendo constantemente hinchadas con aire, ya sea con un ventilador o con una turbina. Entonces, en base a esto me cuestiono, ¿por qué el viento no se usa en la arquitectura? ¿Qué pasa si estos espacios se accionan con viento? ¿Qué tan habitables se vuelven? ¿Qué tanto cambiaría su forma? ¿El uso ya no sería el mismo? Y por otra parte, desde el lado del arte, también hay una aproximación donde aquí el viento ya es partícipe de las intervenciones de forma mucho más directa, como en el caso del Soft Pavilion, que es el amarillo, donde se ocupa el espacio por el interior, por la parte de abajo, y que como esta gran tela interactúa con el viento generando como esta instancia. Entonces también me vuelvo a cuestionar, ¿qué tan habitables son estos espacios? ¿Cómo le damos forma al viento? ¿Se puede controlar? ¿Se puede contener? ¿Qué tan estables se vuelven? ¿Cómo ocupar el viento y sus temporalidades? Bien, aquí está lo que les mencionaba, que es como los dos grandes grupos que tiene el trabajo, que en este caso les voy a contar lo que es lo de la casa, donde está enfocado en lo doméstico y que va como a modo de una ampliación del lugar. Entonces también, como ya se ha visto, hay hartas como cuestionamientos y hartas preguntas en todo el proceso de trabajo. Entonces, ¿cuánto tiene que durar una ampliación? ¿Cuánto tiempo ocupamos los recintos? Y para dejar mencionado la otra parte, está la ruina, donde es una intervención a modo paisaje, dada la escala que tiene, y actúa como un complemento al lugar. Y cierto, tiene como cuestionamientos de cómo potenciar el uso del espacio a través del viento. ¿Puede el viento potenciar lo colectivo?
Y bien, la metodología de trabajo que utilicé durante todo el proceso, durante todo el año, fue a través del testeo, de comprobar, probar, explorar, experimentar, todo esto constantemente. Al final era ir descubriendo a través de como estos conceptos de el explorar, descubrir y tomar como una decisión y seguir por ese camino. Entonces, en total, hay nuevas experimentaciones, nuevas exploraciones. Más la décima, que al final es como la propuesta, pero que al final es una experimentación más, donde, bueno, se ven estas, que la experimentación número uno está enfocada en los tensores, ¿cierto? Esta fue la primera que hice, donde era el trabajo con estas cuerdas, con estos hilos, y cómo alteraba el comportamiento del volumen cuando interactuaba con el viento, ¿cierto? La segunda, también enfocada en los tensores, pero hay un cambio en la forma, donde era pensando en el comportamiento del cuerpo frente al viento cambiaba con la forma, ¿cierto? Y también la metodología que llevaba era con un registro en bitácora, observaciones y registro como de datos de las exploraciones como tal. La siguiente está enfocada en la forma, que allá se deja el trabajo con los tensores y se enfoca netamente en el comportamiento del volumen, ¿cierto? En cómo interactuaba con el viento este elemento más largo y también como una persistencia, que en este caso era la madera, hacía variar el comportamiento del cuerpo. Y también con esta metodología de ir anotando las observaciones y todo eso. Las siguientes experimentaciones, bueno, las primeras tres experimentaciones fueron consecutivas. Primero se hacía una y como que abría el paso a la siguiente. En este caso, la 4, la 5 y la 6 son de forma simultánea. En este se exploró como un manto, donde al tener ciertos elementos como cuerdas dispuestas de cierta forma, más un palo maqueta, que era como el elemento rígido, cuando interactuaba con el viento, aparecía como un espacio en el interior, ¿cierto? La siguiente era, esta es tanto más tímida, una exploración como de membrana sobre una preexistencia, sobre este objeto como reticulado, y que al interactuar con el viento, este elemento, esta membrana, también se había alterado. La siguiente es una envolvente y también un trabajo con tensores, donde la acumulación de aire en el interior generaba este espacio y que al tensarlo, bueno, aquí no se evidencia mucho, pero al tensarlo con el hilo, como que alteraba la forma del volumen. No sé. Entonces, para no seguir como abriendo el camino y el abanico de posibilidades, porque al final uno no terminaría nunca de explorar diferentes cosas. Lo que hice fue tomar dos que ya había realizado, que eran la 4 y la 6, y las desarrollé en la siguiente, que es la experimentación 4.2, donde es el manto y el recinto nuevamente, pero en este caso ya aparece un recinto que está como formado por estos mástiles tensados, y que lo cubre esta membrana, este plástico, y que al interactuar con el viento redibuja los límites del espacio y como que se abre, ¿cierto? La siguiente exploración es con el tensor, el recinto, que es la 6.2, pero aquí ya he llevado como ajustado mucho más, donde la relación entre el tensor y la deformación del cuerpo es mucho mayor. Entonces comienzan a aparecer estos espacios, como estas divisiones dentro del mismo volumen. Y acá comienzo a darle una bajada, más que nada porque ya se venía el tiempo de presentar como el anteproyecto. Entonces le di una bajada de escala, de posible uso, ¿cierto? Dibujando encima de la foto. Y también me doy cuenta de que al final no estuve ocupando nunca el viento natural, que era lo que me importaba. Entonces eran todos trabajos con maquetas. Entonces decidí dar como el salto y pasar a la exploración como uno a uno. Entonces aprovechando las condiciones del lugar, de mi casa, donde como por este pasillo entre ambas casas se generaba una gran corriente de viento, lo que hice fue construir como esta gran burbuja y enfrentarlo al viento, básicamente. Al final me doy cuenta de que otra cosa, el trabajo con el viento es mucho más complejo, o sea, con el viento natural es mucho más complejo dada por la fuerza que tiene esto y porque hay que tener en cuenta mucho más factores como los anclajes, el material, etc. Pero también comienzan a surgir cosas como bastante interesantes donde que en maqueta uno no lo puede evidenciar o que es muy difícil porque al final aparecen cuando uno está en el interior de este volumen. Y es como aparecen estos espacios, estos como nuevos espacios que surgen solamente con la interacción entre la acumulación de aire, el viento como este material que es el plástico, ¿cierto? Entonces, en cierta forma como que nos permite pensar en que como en reimaginar este lugar.
como deja de ser el techo y como que aparece otro espacio. Entonces también, y otra cosa como importante es esta como flexibilidad que tiene el plástico de esta adaptación. Uy, perdón. Como esta adaptación que tiene con la preexistencia. Disculpe. Eso. Y como decía, también esta capacidad que tiene el volumen, este plástico, cuando interactúa con el viento, de tener como diferentes escalas. Son registros del lugar. Y los cuestionamientos. Entonces, ¿cómo se vincula el cuerpo inflado con la preexistencia? Teniendo la preexistencia como la casa. Entonces, deteniendo las exploraciones, me pongo a reflexionar sobre como el lugar, en este caso la habitación. Entonces, me pregunto, o sea, digo, ¿podría vincular como este volumen inflado, cierto, con la habitación, pero con qué intención? Entonces, pensando en las habitaciones, me pregunto cuáles son los usos cotidianos dentro de este lugar, ya sea dormir, comer, estudiar, etcétera. Donde me doy cuenta, aunque sea como sencillo como de evidenciar, que todas las actividades y todos los usos tienen temporalidades, ¿cierto? Uno duerme cierta hora, uno estudia ciertos minutos, horas, etcétera. Entonces, siendo más directo y pensando en esa habitación, me pregunto qué le falta a la preexistencia, qué le falta a esa habitación. Y aparece este concepto de la ampliación del lugar. Y esta ampliación toma más fuerza entendiendo que el lugar es un condominio donde la norma es llevada al límite en pro de lo económico. Entonces, el usamiento, el distanciamiento, la constructividad, la rasante, es como todo muy justo. Entonces, ampliar es un tanto engorroso. Entonces, esta reflexión se puede resumir en esta frase donde el uso es temporal, el viento es temporal, por ende la forma es temporal. Entendiendo que la forma obedece al uso, a la necesidad del uso y al viento, o sea, y al viento que es como el motor que hace aparecer este lugar. Y aquí es donde comienza un proceso de diseño, donde es dibujo a mano, dibujo en digital. Harta anotación en bitácora, en pizarra, desechar ideas, escribir las cosas. Al final, escribir las cosas también me ayudaban a darle cuerpo a la argumentación de esto, a convencerme básicamente de lo que estaba haciendo. Y también hay todo un proceso de forma, de pensar la forma que va a tener esto, donde es maqueta, modelado en 3D, construcción de la forma como final, que es como este riñón que se adhiera a la casa. Donde hay harta mezcla entre dibujo digital y dibujo a mano. También maquetas que no necesariamente son para la forma, sino que eran para otras decisiones de proyecto. Y aparece como la planimetría, que estas son las primeras, donde se puede como entender por qué la forma. Al final es por donde entra el viento y por donde se accede a la habitación, y el encuentro entre estos dos puntos donde se genera como este espacio, que es esta ampliación del lugar. Una especulación antes de construir del comportamiento del volumen, de entender que esto se iba a inflar, se iba a acumular ahí en el interior, pero que siempre iba a estar en constante movimiento, que a diferencia de los proyectos con cosas infladas, esto es una cosa estática. En este caso era algo como que tuviera vida, como que siempre estaba moviéndose. Hay una construcción del volumen, ¿cierto? Donde hay piezas, se hace un despiece del volumen, se tiene que construir. Fueron un total de 26 grupos y más de 300 piezas. Hay algunas que se obviaron para facilitar la construcción. Y también hay otras cosas más técnicas como este soporte para la entrada del viento, que después se reemplazó por algo mucho más firme que se ancla al viento, o sea, al viento al muro, que tiene este anillo que los otros elementos ayudan a que esto esté lo más rígido posible para que la entrada del viento siempre esté como abierta. Estas otras cosas que uno las diseña y que al final no se realizan, que son como estos anclajes que era para poder contener este volumen y tener como para poder como tener como el mayor control sobre la forma. Y este marco que era la unión entre la casa, la preexistencia y este volumen inflado. Y así como aparece la propuesta que habitación ampliar cuando el viento da forma una necesidad.
Hacer un montaje, un video como que muestra la intención. Y como se hablaba también de los domésticos, de domesticar este espacio, este techo, deja de ser el techo, se convierte en la habitación, una ampliación, y cuando se termina el uso de este lugar, desaparece y como todo queda como antes, ¿cierto? De ahí la temporalidad del uso. Todo esto es las vistas de afuera. Este lugar que uno parecía como que va a colapsar en cualquier momento, pero siempre está inflado por un tema de acumulación de aire en el interior. Y un registro de del montaje ese día. Y una vez realizado todo esto, también hay aprendizaje. Entonces, la foto yo le fui escribiendo cosas, yo le fui tomando notas, lo aprendido en ese momento. Porque al final, esto no fue un proceso lineal, hay varios errores. Hay varias cosas que uno va aprendiendo en el camino, cosas que uno quizás diseñó antes y que cuando fue el momento de ejecutarlo fue totalmente diferente y que quedó registrado como en estos escritos y en esta anotación. Bien, sin más que decir, muchas gracias. Gracias por tu presentación, Javier. Antes de abrir la sesión de preguntas o comentarios, pasemos entonces a la presentación de Francisca con su proyecto Reciprocidad y Paisaje. Francisca, micrófonos y cámaras completamente tuyos. Voy a conectar la pantalla. ¿Se visualiza? ¿Cierto? No. Perfecto. Bueno, partir dando las gracias también por esta instancia y a todas las personas que están detrás como de estas actividades. Así que sin más preámbulo voy a dar inicio a mi presentación de mi proyecto de título desarrollado este último semestre. Reciprocidad y paisaje, la reconstrucción del paisaje a través de la recuperación microbiológica del suelo. El contenido de esta presentación lo voy a dividir en cuatro pequeñas partes, principalmente para explicar un poco sobre el contexto del lugar de estudio. Un poco de la investigación sobre el suelo y los sujetos que la habitan, la metodología del emplazamiento brevemente y finalmente el proyecto. El lugar de estudio. El lugar de estudio es el Estero Tongoy, ubicado en la región de Coquimbo geográficamente, al sur de la ciudad capital. Este pueblo, este balneario, se compone característicamente tiene unas características muy notables que son estos cuatro cuerpos de agua de tamaño, de mayor a menor. Está el humedal Estero Tongoy, que como mencioné es mi objeto de estudio, el humedal Salinas Chicas, el humedal Pachingo y finalmente el humedal Salinas Grandes. Estos cuatro humedales en el año 2016 se presentó a nivel internacional una solicitud de sitio Ramsar, el cual busca la protección de estos y darle como la categoría de santuarios de la naturaleza a cada uno. Entonces, dicho esto, solamente los tres que están en gris lograron como alcanzar esta categoría y sin embargo el otro, el humedal Estero Tongoy, dado como a su deterioro muy notable, este no lo consiguió. Eso lo explicaré en mayor detalle más adelante. El humedal Estero Tongoy tiene la característica de tener esta mezcla de agua salina y agua dulce a través de esta unión que es la desembocadura del mismo. Y en una parte inicial como de anteproyecto del estudio de la investigación, hice un levantamiento preliminar sobre las actividades antropogénicas que se desarrollan principalmente en esa zona, en la desembocadura. Apoyan claramente a este deterioro que menciono y en la parte, no sé si se logra ver, en la zona central, se ve como el resultado de estas actividades generando compactación del suelo, fragmentaciones, etc. Entonces, eso es como algo. No sé si. Sí, espera, un segundo. Creo que.
Se cortó la presentación, ¿cierto? Ya volviste. Sí, ya vemos de nuevo el PDF. Sí, ahí sí. Perdón. Entonces, este informe que logré encontrar en la primera parte como de la investigación en anteproyecto fue un informe bastante esencial que me sirvió como de ancla en todo el desarrollo de mi proyecto. Este informe es la línea base limnológica de los humedales de Tongo y complementaria a la solicitud de los sitios Ramsar en el año 2016 que mencioné. Este informe habla de forma muy exhaustiva y muy minuciosa sobre estos cuatro cuerpos de agua. Y estos cuerpos de agua, el que mayor factores adversos presenta es el lugar de estudio. Y estos factores adversos son seis en total, de los cuales cuatro están directamente relacionados con el deterioro del suelo. Entonces, desde ahí nace como la rama que va a guiar como todo el desarrollo. Y estos factores adversos vienen siendo la compactación del suelo, la pérdida de la cobertura vegetal, la contaminación del suelo y los cambios de la hidrología, o sea, la fragmentación del suelo. Y en menor escala de degradación están los cambios en la hidrología como tsunamis o el desborde del humedal y la pérdida de la fauna. Hablando un poco como el ideal que está detrás como del desarrollo del proyecto, habla como de lo siguiente, de la supervivencia de la casi totalidad de los seres vivientes presupone la existencia de otros seres vivientes y toda forma de vida exige que haya vida allá en el mundo. Entonces, con este informe y con esta forma de abordar el proyecto, se genera como un antes y un después y inicia el siguiente paso, que es la investigación sobre el suelo y todos los agentes vivos que lo componen. Entonces, ahí empezamos a desglosar todos estos agentes vivos y aparecen los nemátodos, los protozoos, las bacterias, los hongos, los animales e incluso las aves. Y dentro de todo este universo, el elemento que es vinculante entre lo microscópico y nosotros, por ejemplo, vienen siendo las plantas y su microuniverso que vienen siendo como la rizósfera, toda esta parte de las raíces que alberga estos hongos, estas bacterias y también se comunican de forma exterior con las aves y otros animales. Entonces, un poco más de la investigación, cómo se comporta un suelo sano, los requerimientos, los macronutrientes, se hizo un barrido de esa forma. Entonces, una problemática que apareció era cómo abordamos este proyecto. No de como de una forma tan superficial, porque el primer impulso vendría siendo como la primera idea, como ya replantemos plantas nativas o endémicas. Entonces, la idea no era esa, sino como ir varios pasos hacia atrás y buscar literalmente de raíz la problemática. Entonces, la finalidad era restaurar el suelo. Y eso era lo que iba a permitir de forma posterior toda la recuperación del paisaje y del territorio y del ecosistema y con ello lograr recuperar como este estero como más fortalecido. No a nuestro tiempo ni a nuestra escala, pero claramente tiene otros tiempos. Pero entonces aparece un agente que vienen siendo las bacterias PGPR. Las bacterias PGPR son las bacterias de promotoras del crecimiento vegetal. Estas bacterias se buscan en el espacio que se busca intervenir, se aíslan, se buscan en la rizósfera estas bacterias, se aíslan en un laboratorio y luego se devuelven al entorno afectado, en este caso como las líneas de compactación, estos caminos que están ahí con contaminación, fragmentación, todo eso, y se remueve la tierra y luego se va replantando y así se va generando como de forma. Se desarrolla de forma exponencial la recuperación. Entonces, aquí muestro en horizontes de suelo los diferentes comportamientos de cada tipo de deterioro que mencioné y en rojo, en la parte derecha, es cómo se busca que quede finalmente el suelo, más aireado, más sano y con mayor vida. Son imágenes aéreas del estado actual. Todas estas líneas, como estos caminos, vienen siendo la traducción de los deterioros, de la fragmentación, y estos paños vegetales sanos
son los que se busca como resguardar y se busca intervenir estos caminos y estas huellas. Se hace un mapeo del suelo y dentro de los casos como exitosos que se han desarrollado a nivel nacional, porque parte importante más allá de la especulación que uno puede generar como arquitecto también es como la viabilidad que se puede lograr. Hay un caso en la isla de Rapa Nui, de Pascua, que hay una agrónoma, Macarena Gerdi, que ella pesca una planta extinta que tienen como las semillas y con estas bacterias, esta inoculación de bacterias, logra traer como a la existencia la vida y replantar en la isla estas plantas que ya no existían. Entonces, fue un caso bastante exitoso y bastante interesante. Esta es una imagen de recreación digital de un antes y un posible después de como esta vegetación. Y la metodología del emplazamiento. Como mencioné anteriormente, habían varias problemáticas como de abordar cómo estudiante o para proyectarnos hacemos cargo de un territorio tan extenso. Entonces, mi principal idea era quizás no abarcar todo el territorio, sino generar un bulbo de acción y este bulbo, este núcleo, el que lograse tener núcleos internos, estos módulos que van a aparecer después, que vayan ejecutando y estas ciertas actividades como en un radio de acción. Entonces, estos se ubican de forma estratégica, estos son los módulos. En el paño se busca estos módulos, ubicarlos de forma estratégica y estos vayan desarrollando según su programa estas actividades para finalmente lograr la recuperación del suelo a través de los agentes o del usuario. Esta es una especulación en torno a la graduación de la intervención y un poco de las uniones tipo. Y para ir terminando el tema de los módulos, está. Como mencioné, son diferentes ¿cómo se llama? Programas. Uno de ellos, el menor, es de agua y bacterias para la manipulación. Se emplazan justo en las áreas afectadas. Germinadero para las semillas nativas y endémicas, donde se puede desarrollar ciertas actividades con los estudiantes locales. El vivero para la mayor mantención, el compostaje que va en corte, se puede ver cómo estas se van uniendo al suelo y de forma paralela mientras se busca generar este compost, este material para el resto del lugar de intervenir, también va regenerando el suelo donde se posa. Entonces. Y finalmente el módulo de cultivo que se emplaza en estos nodos y de forma radial también busca cómo ir interviniendo. Eso. Y sin más que agregar, creo que había una búsqueda como de redefinir cómo comunicarnos con el suelo, cómo volver a cultivar y esta como arquitectura que generalmente se considera como verde, entre comillas, pero al fin y al cabo es algo sumamente superficial. Entonces, este proyecto tenía la intención de ir varios pasos hacia atrás y literalmente llegar hacia la raíz y de ahí atacar y abordar el proyecto hasta llegar como a estos módulos. Y parte de la experiencia también fue eso, fue como la complejidad de llevar como todo este mundo como del mundo de las ciencias y bajarlo a un proyecto arquitectónico, que fue un gran desafío. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Francisca. Yo Perdón si me quisiera extraño. reiterar que los proyectos que hoy nos presentan Javier y Francisca y que se van a presentar en el resto del ciclo, no solo han sido seleccionados porque tienen un buen nivel de desarrollo, un nivel esperado para el proceso de título, sino que además ofrecen un ejemplo de la variedad a lo que nos referimos o a lo que se busca en la escuela
con la categoría proyecto de título. Y justamente a partir de este último comentario es que me gustaría abrir la conversación. Tal vez yo voy a plantear unas primeras preguntas a los expositores y obviamente queda abierto el derecho a palabra. Si pueden ir levantando la mano, yo me voy a estar pendiente del orden para hacerles la palabra y que puedan conversar directamente con Javier y con Francisca, y hacerles consultas justamente con respecto a sus procesos de trabajo en estos proyectos de título. Fíjense, a mí me parece interesante cómo en el primer proyecto presentado, el de Javier, pues se hace un proyecto de título que está basado casi por completo en la experimentación. En la experimentación primero a través de modelos de escala, pero después experimentación uno a uno. O sea, esto no es necesariamente un proyecto de título en el cual se está trabajando desde la mesa de dibujo, desde el computador, desde la sala de clase, sino que se está experimentando con materiales constantemente, ¿no? Entonces, y por otro lado, en el caso de Francisca, a pesar de que hay una bajada final a diseñar un objeto arquitectónico que podemos, digamos, comprender y evaluar en sus cualidades matéricas, formales, compositivas, programáticas, contextuales, etc., parte justamente de la justificación de que estos artefactos están validados o están nuevamente justificados, tal vez por información, tal vez por datos, y tal vez por matrices de opinión ajenas a la disciplina, ¿no? ¿Cómo es eso de la biótica? ¿Cómo es eso de la ecología, ¿no? ¿Cómo es eso de ecotonos? ¿Cómo es eso de procesos naturales, fauna y flora? Entonces obliga justamente, o obligó a Francisca, a que justamente tuvo que extender su marco teórico a disciplinas ajenas a la arquitectura, pero nuevamente haciendo que los conocimientos o las competencias que ella logró abordar, integrarlas a un proyecto de arquitectura y no de nuevo que esto no fuera un proyecto de título de biología, por ejemplo. Entonces me gustaría nuevamente primero preguntarles a ver que pueda extender un poco en qué referentes revisaste o qué otro tipo de proyectos pudiste ver o analizar junto a tus profesores guías para poder abordar o definir una metodología justamente basado en lo exploratorio, a través de estos modelos a escala, este modelo 1-1, y no una revisión tradicional de lo que podría ser una investigación a través de revisar fuentes historiográficas con formación de un marco teórico, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos revisaron o qué pauta tomaron para abordar un proyecto de título con esta metodología? Javier, ¿o? Javier, y después tú, Francisca. Bueno, para ser honesto, no hay mucha como revisión de referentes como de forma directa, sino que los referentes aparecieron un poco después de todo el proceso, sino que yo llegué con intenciones, yo llegué como con croquis con el profe, como de qué quería hacer, y él me instó a explorar, a probar cosas. Entonces era como casi lo que a mí se me ocurrió. Partir por algo y darle con eso. No es como que haya habido como una revisión teórica de cosas, sino que era más la intuición como lo que me iba guiando por el camino. Es que nada. En mi ¿Y en caso tu pasó caso, que Francisco? sí, sucedió que, como usted mencionó, la investigación como teórica en torno como a lo científico y que de verdad fuera como una bajada bastante real, demoró un poco como el tema de la investigación como de estos referentes como arquitectónicos, que también como Javier llegaron de forma posterior, pero la gran problemática en mi caso era abordar un territorio tan amplio y generar un impacto, pero que fuera como manipulable desde mi parte. Entonces, hay un referente que es de Tumi, no sé si lo pronuncio bien, pero Parc de la Villette, que es un territorio extenso ¿Sí? y estos tienen nodos que van desarrollando y van generando como estas actividades en su entorno. Entonces, de ahí nace un poco como
como este referente, como esta relación que está. Entonces, que facilito mucho. Así que eso. Y una pregunta que considero que es clave, aquí poniéndome la camiseta de sus compañeros de anteproyecto o de título, es tal vez en las primeras presentaciones, los primeros pases temas que tuvieron, ¿cuál fue la respuesta de la comisión, por ejemplo? ¿Cómo recibió Javier que tú presentaras una serie de maquetas de bolsas a las que le explicabas una corriente de viento, ¿no? La comisión pescó, no pescó, le pareció interesante, dijo, oye, ya va, cuidado con esto que estás haciendo, ¿no? Y en el caso de Francisca, ¿no? Frente a esta información que venía tal vez más del campo de la biología, ¿cómo se recibieron o cuáles fueron los comentarios que tuviste de vuelta de cómo administrar esta información para la cual no estamos formados, pero cómo manejarla e incorporar dentro de tu proyecto, ¿no? ¿Cuál fue ese primer feedback que tuvieron con una comisión cuando presentaron sus proyectos? Lo que le presenté a la comisión en este proyecto fue lo que les presenté hoy día, más o menos. Igual la última foto es como que la realicé después de esa presentación. Pero nada, les gustó. En ese momento fue León Duval y Rafael Pino, me parece. Ellos fueron a la comisión y les gustó como yo estaba trabajando. Al final no era como lo típico de investigación, como de esto. Que han mencionado harto estos como mapas con puntitos en Chile, sino que era otra cosa como súper diferente. Entonces, les gustó la forma de aproximación que yo tenía al proyecto. Y en ese momento como que no hubieron ni preguntas, básicamente. Después como que estaban como con la incertidumbre de cómo se podía seguir con el trabajo, porque casi que estaba listo, como con este proceso, o sea, con esta cosa de la habitación ampliada, etc. Pero fue buena acogida lo que yo estaba haciendo, de como que se salía un poco del estándar y era más netamente exploración, casi que no había un referente en ese momento, sino que era como que mi propio trabajo que iba quedando atrás era mi propio referente para seguir, una cosa así. ¿Vale? En mis primeras comisiones claramente estaban como en las caras como de un poco de sorpresa porque en ese entonces tenía puro material como de levantamiento, entonces, pero aún así con ese material se dio una muy buena acogida. Tuve diferentes profesores en las comisiones previas al anteproyecto y la última, y todos tuvieron como una muy buena acogida porque en el fondo son estas como preguntas, estas inquietudes que nacen como, yo soy local de acá de Tongoy y es algo que los humedales están dentro como de la cultura propia, entonces uno, ¿cómo se hace cargo como de esas problemáticas y las lleva a algo concreto? Y nada, tuvieron un muy buen recibimiento, pero siempre con cuidado como con la bajada de, puedes investigar todo y salirte un poco de los márgenes, pero siempre con la meta de bajarlo a la arquitectura, siempre como con esa, de tener cuidado en el fondo. Y nada, eso, como, no sé qué más agregar. No, tomando eso, Francisca, y en tu caso, a partir de tu experiencia, ¿en qué consistió bajarlo a la arquitectura, ¿no? O tal vez viéndolo desde el otro punto de vista, ¿qué otro camino pudiste haber tomado en el cual no hacías esa bajada, ¿no? ¿Cuál era el camino que debías evitar y por lo tanto había que hacer esta bajada arquitectónica, ¿no? A mediados de este último semestre de título ocurrió como una bifurcación, como tenía dos caminos, que con todo este material detrás mío era, ¿ya qué hago con esto? Tenía la oportunidad de generar como un manual en el cual yo podía dar como indicaciones de cómo se pueden abordar estos territorios a partir como de estas metodologías y hacer un material gráfico, o llevarlo a cabo a través como de algunos elementos, de algunos módulos. Y me fui por el segundo porque inicialmente yo partí con esa inquietud como en anteproyecto de cómo el arquitecto a través de una materialidad logra intervenir un espacio sin destruirlo ni ahora, ni más, ni mañana, ni después. Entonces, hacerlo de la manera menos invasiva. Entonces, eso era lo que finalmente me motivó como por el segundo camino.
pero eso era. Oigan, y otra pregunta, nuevamente poniéndome la camiseta de los estudiantes ante proyecto o de título. ¿En algún momento pensaron en tirar la toalla? ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, Javier, oye, qué bien todo esto, pero yo no sé qué voy a hacer con estas exploraciones, ¿no? En realidad no le veo camino, ¿qué me puedo inventar con esto, no? O en el caso tuyo, Francisca, oye, aquí hay una información tan importante. Oye, pero en realidad yo puedo abordar este problema ecológico con este módulo o con alguna intervención arquitectónica. Entonces, en algún momento se encontraron frente a un escenario en que posiblemente no veían directamente cómo continuar con el proyecto de arquitectura. Y si fue así, ¿cómo hicieron nuevamente para encauzar sus trabajos? Sí, varias veces estuve como que me quería rendir eso. Me decía, no quiero más. Sobre todo en la parte final, como después de anteproyecto, fue la que más me costó. Pero sí, hubieron, porque tenía revisión semana a semana, entonces hubieron varias semanas donde estuve como bien perdido. Más que nada la incertidumbre de saber si lo que estaba haciendo está bien o no. Y sí, pues, la propuesta como que les presenté eso a la habitación ampliada. Llegó casi las últimas 2 semanas antes de presentar el anteproyecto. Entonces, son varios meses donde estuve trabajando casi sin saber a dónde iba a llegar. Y sí hubo miedo, pero por otra parte también estaba como esa cosa de dejarme llevar y ver qué aparece, ¿no? Al final, hay harto trabajo que está como, no sé, de todo esto que se trabajó, más de la mitad o la mitad se desechó. Entonces, la otra parte fue lo que quedó como para presentar y como para desarrollar la propuesta. Pero mientras uno siga como un camino constante y no se quede estancado con el me quiero rendir, uno va a llegar a buen puerto. Además que hay que confiar también en el profesor guía, ¿sí? Para eso también. Sí, de misma manera fueron las últimas 2 semanas, fue terrible, todos estábamos llorando, todos estábamos perdidos, todos queríamos nada. Pero como dice Javier, hay que seguir nomás y lo más difícil fue no sucumbir como ante los miedos propios que aparecen en los titulantes, como mirar hacia el lado a tu compañero, que uno está muy acostumbrado como en taller a mirar hacia el lado e irte comparando. En esta dinámica yo siento que no funciona mucho eso porque tu proyecto de título puede ser muy diferente a todos los otros y eso es lo que se busca claramente. Entonces, me pasaba mucho que yo hablaba de bacterias, hablaba de PGPR, de los nematodos y de cosas y yo decía, chuta, y miraba hacia el lado y decía, quizás me van a reprobar y hasta que llegue. Entonces, algo como, es eso, como no se comparen y simplemente sean metódicos, trabajen harto y no dejen nada para el final. Y si pueden trabajar en el verano, pues también aprovechen. Uno como que se relaja en el verano y es un tiempo que uno puede aprovechar bastante bien. Así que eso. Sí, yo creo que también esa es una dinámica clave y bien particular que tiene el proceso de título. Y que hay que estar atento a eso, ¿no? Porque frente a algunos, digamos, cambios de ritmo, incertidumbre, como planteaba, por ejemplo, Javier, sería un error decir, oye, ¿para dónde voy con estas experimentaciones? A ver, ¿qué está haciendo Francisco? No, si lo que yo tengo que hacer es llevar esto al humedal de Concón, o lo tengo que llevar al cerro y ver cómo experimento para que estas experimentaciones neumáticas estén en el paisaje, ¿no? Y de repente el proyecto no iba por ahí. O que Francisca también. Wow, ¿será que yo puedo resolver esto? Pero oye, pero mira Javier cómo está experimentando, haciendo pruebas uno a uno. No, 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 yo lo que tengo es que ponerme a ver cómo yo construyo detalle a detalle uno de estas estructuras que yo hago, ¿no? Y tal vez el proyecto no iba por allí, ¿no? Entonces creo que es muy, muy pertinente y muy acertado lo que están comentando de que para bien o para mal, a diferencia de otros talleres, el proceso de título tiende a ser más individual y por lo tanto tiende a medirse, a evaluarse en sí mismo, ¿no? No vale ver al lado, al compañero, más allá de, obviamente, para ver hasta dónde están cumpliendo objetivos, ¿no? Pero son procesos completamente distintos. Sí, también pasa. Nuevamente, sí, Francisca. Pasó una situación que se vio como quizás, patudamente voy a decir como a manera como generacional, Javier me podrá decir si no, pero pasaba mucho que nosotros veníamos como de muchos talleres en los que trabajábamos en duplas o en grupos,
Y llega un momento de anteproyecto y uno se las tiene que ver totalmente solo. Entonces, y uno, a mí me pasaba que yo tenía una compañera que ella trabajaba mucho el 3D y yo trabajaba toda la otra parte gráfica, toda la parte investigativa. Entonces, nos vimos en ese momento como yo tengo un poco menos de 3D y hay como que una nivelación un poco forzosa. Entonces, ojo con eso también, como de no asustarse también. Es parte de la vida de título. Así que. Sí. Nuevamente les recuerdo a los que están participando, pueden preguntar, pueden comentar, aprovechemos la ocasión. Yo también quisiera hacer una pregunta muy, muy precisa. Es porque de alguna manera ustedes ya son una generación que participó al menos en alguno de los workshops o en las primeras versiones de los workshops que justamente desde la coordinación de títulos se han planificado para complementar sus competencias en manejo gráfico, en manejo editorial, narrativo, etcétera, del proceso justamente de título que ustedes tienen, además sus profesores guías y sus tutores y asesores, ¿no? Entonces les pregunto, ¿les fue de provecho los workshops que tuvieron el semestre pasado o cómo pudieron tributar parte de lo que se enseñaba en los workshops en sus proyectos finales, ¿no? ¿Cómo vieron la utilidad o cómo aprovechó cada uno la presencia de estos nuevos workshops dentro de la malla de titulación en sus proyectos de título? En nuestro caso creo que tuvimos solamente un workshop, que fue Sí. el de representación de imagen, algo así, no me acuerdo ya. Pero sí, o sea, de todas formas, no solamente con el workshop, sino como el año completo de título, yo aprendí un montón de cosas mientras iba trabajando. Y el workshop me sirvió como complemento de diagramación de láminas, de como aprender herramientas para que la calidad de las imágenes quedara mejor, ¿cierto? Y que también tuve como suerte de que que Pablo, mi profesor guía, también hizo un workshop ahora hace poco, pero como para los portafolios, ¿cierto? Entonces ahí aprendí un montón también de la mano de él, como todo lo que es diagramación y representación. Pero sí, son súper útiles esos workshops. Sí, yo creo que también aprendí un poco a estas imágenes como irles dando un poco más de profundidad y no que se vean como un collage tan marcado, sino a generar como una pequeña realidad virtual en esa imagen. Harto detalle. Lo único que yo podría decir era que quizás fuese más provechoso si fuese como en una última instancia donde uno ya tiene como el material más o menos casi final. Entonces, ahí quizás se podría aprovechar un poquito más, como trabajar sobre nuestros propios materiales. Entonces, quizás eso sería como una acotación, pero a grandes rasgos creo que es muy virtuoso, como, o sea, muy beneficioso para el estudiante tener como esas instancias de aprendizaje complementarias. Sí. Perfecto. Bueno, parece que el público también quedó sin comentarios, quedó anonadado por sus presentaciones. Yo entonces, para ir acercándonos al cierre, les pediría también como una reflexión final, como qué recomendación, qué comentario podrían darle a los estudiantes que están en el proceso anteproyecto o de proyecto de título a partir de la experiencia que ustedes tuvieron, ¿no? Si tuvieran justamente, lo tuvieran enfrente o en este caso de manera virtual, ¿qué información creen que es necesaria que tengan en cuenta como a partir de la experiencia de ustedes que tuvieron el semestre pasado y antepasado, justamente en el mismo lugar de ellos? Nada, en cierta forma, con lo que quieran hacer, háganlo como váyanse por el camino donde les divierta más. Básicamente, yo elegí como ese camino de explorar y como, bueno, todo lo que hice, porque no me quería aburrir, básicamente. Entonces, por eso es tan poco convencional mi trabajo. Pero nada, no le tengan miedo a hacer cosas que quizás en un momento no tengan nada que ver con arquitectura, porque yo llegué y dije quiero trabajar con viento, y me dice, ya, ¿y eso qué tiene que ver con no sé, con la arquitectura? Siempre se puede aproximar a nuestra disciplina. Entonces, no le tengan miedo a eso y también cuando ya estén en el proceso,
van a tener incertidumbre, pero lo tienen que darle nomás. Y eso, y también es importante el esfuerzo que le dediquen ustedes a hacer al trabajo. Título es otra cosa, no es un taller, no es como es como otra cosa, es algo aparte de la universidad. Bueno, como yo lo vi. Pero si ustedes se esfuerzan y como que la sufren y la luchan, van a llegar como a buen puerto. Entonces, nada, eso, esfuércense y tengan miedo, pero sigan adelante, ¿no? Gracias, Javier. Sí, yo creo que es muy importante, muy importante el tema del profesor guía. Siento que tener un buen profesor marca mucho la diferencia como en todo, en todo aspecto. A mí me pasaba que tenía, igual que Javier, como miedo de este nuevo tema y me topé con mi profesor y él como que supo abordarlo súper bien y no cambió como la brújula, por decirlo así, como el norte. Entonces, eso fue muy interesante. Y lo otro es ser sumamente constante con los tiempos. Uno, las semanas pasan muy rápido y, por ejemplo, el tema del levantamiento de material, si pueden empezar en anteproyecto, generar material durante el verano, avanzar todo lo que puedan, sería genial. No, en mi caso yo tenía harto material gráfico, pero tuvimos que pasarlo a un formato A4 y hacer este portafolio para que quedara impreso. Y fue horrible. Pensé que iba a terminar en un día y me demoré una semana y media en terminar el portafolio en todas las cosas pequeñas. Y lo último, no, el tema de compararse. Siento que lo peor que se puede hacer es como compararse con los compañeros. Seguir el camino de uno y de ahí. Entonces, eso, no la comparación. Eso. Bueno, creo que en parte, Francisca, respondes a la consulta que te hacía Constanza, que justamente comparte en profesor guía. Y si le podías dar algún consejo, bueno, creo que esos serían los consejos que podías darles a podías darle a Constanza, bueno, y al resto de los compañeros. Entonces, Sí, sí, Francisca. el profe Claudio es muy buen profe, muy exigente y al principio te va a asustar un poco con toda la cantidad de libros que te va a hacer leer, toda la información va a ser muy minucioso, te va a preguntar mucho, pero siento que eso es como que lo que al final vale la pena. No te asustes, pero va a valer la pena a largo plazo, es muy buen profe. Así que eso. Y no le gusta que faltes a las correcciones, así que hay que ir toda la semana fijo a las correcciones a la horita. Así que eso. Bueno, si no hay más preguntas, más consultas, vamos a cerrar entonces esta primera sesión del ciclo de charlas de proyectos de título destacado, partiendo por agradecerle a los expositores, Javier, Francisca, nuevamente gracias por su tiempo y por el interés de compartir y ayudar, compartir el trabajo que realizaron para ayudar justamente a compañeros que ahora están en el lugar en el que ustedes estuvieron hace muy poco. Esta es una manera también de hacer escuela. En ese sentido, también le agradecemos al comité de selección que identificó justamente todos estos proyectos destacados, nuevamente, no porque el resto de los proyectos que no quedaron seleccionados no lo fueran, sino que, como les mencionaba, además habla de una diversidad de aquello que se quiere abordar como proyecto de título en la escuela. También agradecer al encargado de coordinar la actividad, al coordinador de título, Francisco Calvo. Y a Miguel Segovia, que nos ayudó desde los controles a que pudiéramos realizar esta transmisión. Entonces, dicho eso, damos por terminada esta actividad. Nuevamente, gracias a todos y esperamos que se encuentren bastante bien. Oye, de nuevo, no se me olvide, y un saludo también que se encuentra conectado desde España, también el otro profesor de memoria proyectual, Antonio Giraldez, con los que compartimos, en el caso de Viña, las asesorías de memoria proyectual 1 y 2. Así que, dicho eso, cerramos la sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.